Buenas noches, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Un programa que ya va a comenzar su año número 12, un programa que está semana tras semana atendiendo a sus inquietudes y a las inquietudes de la comunidad médica de toda la región. Hoy vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2 y de la provincia de Buenos Aires, el doctor Salvador Lograsso. Y es bueno que antes de charlar con él les recuerde que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Y ahora sí le damos la bienvenida, doctor Lograsso. Muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Al contrario. Sabemos que está saturado porque está yendo a La Plata, viniendo y demás. Y que últimamente ustedes están haciendo una serie de denuncias muy importantes. Pero hay una que me interesa particularmente. Ayer trascendió que se habría detenido y se había descubierto en Mar del Plata una organización de médicos truchos, enfermeras truchas, ambulancias truchas. Y eso no es nuevo para ustedes. Ustedes vienen denunciando ese hecho, ¿verdad? No, lamentablemente es un hecho que se pone en evidencia porque toma trascendencia periodística. Los colegios de médicos en general y el Distrito 2 en particular, desde hace muchísimos años, viene denunciando la aparición de falso médico. Recurrimos a la justicia con un sentido y un resultado bastante negativo. Primero, por la demora en que se trata. Segundo, cuando llega por algún tipo de inspección ya no hay más nadie. Y tercero, porque es tan pequeña la pena, son 6 meses. Ahora, fíjese usted que atender a un paciente, someterlo a cualquier tipo de incertidumbre, maltrato, hasta la muerte, lo único que hace la justicia es, en el peor de los casos, 6 meses de suspensión. Yo creo que ha llegado el momento donde realmente este tipo de delito tenga una condena ejemplar, porque lo que está en juego es la vida de las personas. Claro, y esto es realmente muy preocupante. Doctor, vamos a un tema que ya es recurrente. Los médicos siguen reclamando soluciones a los problemas de los hospitales, porque es bueno aclarar también que no se reclama solamente por una cuestión salarial, se reclama por una cuestión de infraestructura, de provisiones, de personal y demás. ¿Cuál es la situación actual? Mire, nosotros hace mucho tiempo, y usted nos escuchó reiteradamente, siempre hemos sostenido de que la salud no está en los planes de gobierno. Parecería ser que ningún sector político, sea oficialista o de la oposición, hablan del tema de la salud. Parecería de que un servicio tan importante como garantizar la atención de la población en los centros asistenciales públicos, ya sea provinciales o municipales, no esté en la agenda de nadie. Y a pesar de que este es un año político que ha comenzado con todas las ínfulas que ustedes ven, nadie habla de salud. Parecería ser que la salud es un tema tabú del cual no hay que hablar. Y del problema de la inseguridad de los profesionales médicos y del trabajador de salud en general, día a día se acrecienta mucho más. No son los casos que salen en la televisión o en los diarios. Hay cientos y miles de casos que no se denuncian, porque el médico que hace la denuncia después está sometido a una serie de contradicciones, de citaciones y demás, sin ningún resultado positivo. Yo me resisto y digo que no nos podemos acostumbrar a vivir en la inseguridad. Reiteramos de que realmente el Estado provincial en particular debe articular medidas para que esto tenga un fin lo más rápido posible, pero además que se condene a todos los agresores. Parecería ser que hoy en día pegarle a un médico le dan una medalla, o que es, como si seguramente, es una cacha más en la pistola, porque da la sensación de que pegarle a un profesional de la salud o un trabajador de la salud no tiene ninguna importancia. Yo me pregunto si lo mismo acontecería con otro nivel de la sociedad argentina. El empleador es el que tiene que garantizar la seguridad en los centros asistenciales, y el empleador de los médicos en la provincia de Buenos Aires son los municipios o la provincia de Buenos Aires. A nuestro criterio, aún es una deuda pendiente porque no ha tenido resultado, por lo que hace, no sirve para nada. Se ha creado una comisión donde participan muchas entidades, entre otras entidades médicas, de la cual nosotros tenemos nuestra propia reserva. El Consejo Superior no participa porque el plan que se ha instalado no resuelve ningún problema, y porque además el Estado, a través de sus voceros, pretende instalar que la culpa de que los médicos son agredidos en los hospitales es nuestra. Es los médicos. Ahora, fíjese usted qué ridículo participar en una comisión
donde se habla de inseguridad y donde el empleador, que es el Estado provincial, dice que es nuestra culpa. Ahora, si nuestra culpa es trabajar en los hospitales en las condiciones que se encuentran, con falta de insumos, con falta de recursos humanos, sin aparatología, con edificios que se vienen abajo, si eso es nuestra culpa, indudablemente tiene razón, porque los centros asistenciales carecen de todo eso. Y nadie, ni siquiera los propios enfermos, tiene una reacción acorde a lo que es la real necesidad de la población que concurre. De hace muchísimos años venimos alertando al Estado provincial de que iba a explotar por la falta de recursos. Hoy los hospitales no tienen profesionales y algunos servicios están al borde del cierre porque no tienen profesionales para atender los pacientes que están internados. Hoy es un drama la patología de los pediatras, de los neonatólogos, y por ende arrastra lo que es la maternidad. No hay neonatólogo de guardia, no se consigue. Nadie se ha preguntado por qué los médicos no quieren trabajar en los hospitales. ¿Cuál es la causa real? ¿Se han sentado con las entidades representativas de los médicos para buscar alternativas? Porque pediatra y neonatólogo en la República Argentina hay. El que no lo tiene es el empleado del Estado provincial. Ahora, doctor, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que usted escucha hablar a los responsables de la salud, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, y la salud en Argentina es maravillosa, viene gente de todos lados a atenderse, somos la Cuba del Sur porque tenemos las soluciones para todos, y sin embargo, usted ve colas desde las 12 de la noche del día anterior y aún antes para conseguir un turno, y con suerte si lo consiguen. Entonces, uno se pregunta realmente, ¿cómo se llama esa enfermedad donde se niega la realidad y se la disfraza pensando que la gente así va a creer que está bien? Yo creo que vamos a tener que inventar una nueva patología, porque la que hay hasta ahora no han dado resultado. Pero una, muy simple, usted instale en un hospital y fíjese qué funcionarios se atienden el mismo. Y cuando va un funcionario, le ponen la alfombra roja y le ponen todo aquello que falta para otro paciente. Si no, a los hechos me remito, ¿dónde se asisten las máximas autoridades? ¿En el hospital público o en los centros privados? Si ese es el ejemplo. Claro, sí, hay hospitales públicos que están preparados para recibir, por ejemplo, al presidente de la Nación y jamás han recibido al presidente de la Nación. Y los funcionarios tienen su propia obra social privada, van a lo mejor a los centros asistenciales, no hacen cola a la mañana para que tenga un turno, no le postergan el turno porque el tomógrafo funciona, porque el laboratorio no tiene insumo, porque falta tal medicamento, porque no hay cama. Claro, así es fácil decir que la salud es buena, porque total el centro asistencial donde ellos concurren, además de por brindarle lo mejor por su característica de funcionario, tiene los elementos necesarios porque es una actividad privada. El hospital público, que atiende casi el 45% de la población de la República Argentina, carece de los elementos más elementales, pero tiene un elemento importantísimo que carece y que los demás sí tienen. Se llama recurso humano. La provincia de Buenos Aires, a través de la residencia, capacita profesionales para que después enriquezcan a los sectores privados y que se hagan cargo de la materia gris que nosotros formamos. Hoy el hospital es expulsor de recursos humanos. Primero por jubilaciones anticipadas, segundo porque le permiten por una ley a los municipios hacerse cargo de años de aporte para que se jubile anteriormente. No tenemos profesionales capacitados para capacitar al médico que va a atendernos mañana. Y esto lo saben todos los ministros, lo que pasa de que ninguno se ocupa de este tema. Si no se ocupan rápidamente de la problemática en salud, indudablemente algo malo va a acontecer, porque al no existir recursos humanos no sé quién va a atender a los pacientes que quedábamos con cura en los hospitales. Sí, y el panorama yo lo comparo con lo que era cuando yo era joven. Usted antes era todo un prestigio ir al hospital a estudiar con el doctor tal, porque el doctor tal me iba a transmitir los conocimientos de años y años de experiencia y me lo iba a transmitir en la práctica. Hoy en día el doctor tal o lo jubilaron, como usted dice, o lo obligan a irse, o directamente se fue porque estaba harto de lo que estaba pasando, ¿no? Mire, la materia gris de los hospitales se está yendo y no va a ser fácil recuperar, porque lamentablemente no se paga la materia gris. Hoy no importa la calidad de prestación, lo que importa es que se atienda, no importa cómo, y no importa si está capacitado o no está capacitado. Inclusive en algunos sectores privados pasa exactamente lo mismo.
Si usted hace una recorrida por lo que son los servicios de emergencias, yo me pregunto primero, ¿lo que están arriba de la ambulancia son médicos? Segundo, en el supuesto de que lo fuera, ¿están capacitados para atender la emergentología? ¿Hay algún centro que realmente se ocupa de controlarlo y fiscalizarlo? Nosotros estamos cansados de denunciar y vemos con bastante asiduidad que en la provincia de Buenos Aires las ambulancias circulan por todos los partidos y la mayoría de los médicos, ni siquiera si es que son médicos, están habilitados para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, asisten a ciudadanos provinciales y la provincia no tiene un control real. No tiene un control real. Nadie sabe quién está arriba de una ambulancia. Hoy hay algunas prestaciones que lo tienen que hacer los pediatras y mandan a un cirujano. Hoy basta ser un guardapolvo blanco para dar garantía de salud y no es así. Y no hablemos de lo que son las unidades sanitarias de los municipios. Disperso ambiente donde no puede ingresar nadie y pretende que el médico practique la medicina solo sin ningún tipo de elemento. Nosotros hemos tenido problemas y tenemos problemas sobre todo en la nube, en los centros periféricos, donde los médicos a veces se quedan solos, no tienen portero, no tienen enfermero, no tienen ambulancia. ¿Se imagina una emergencia a las 12 de la noche en una unidad sanitaria periférica? ¿Cómo lo resuelven el problema? Y vaya usted por teléfono, si es que los teléfonos funcionan, a ubicar a una persona responsable para resolver el problema. Hoy tenemos visitas de directores hospitalarios que están alarmados porque no tienen recursos humanos y no saben qué hacer con los servicios de internación. Cuando el director es el apéndice del ministerio, es el que da la solución, no ir a buscar la solución. Si no tienen respuesta, yo creo que hay una sola solución. O ser cómplice de lo que está pasando, o dar un paso al costado diciendo que venga otro porque lo solucione. Y no pretender que el médico que ingresa hoy, mañana no se vaya a la guardia, si pasado tampoco viene, lo siguen apretando para que se quede, obligan a los jefes de servicio a concurrir a cubrir guardias. Eso no se hace así en la salud. La salud se planifica, pero además se lo dota los elementos mínimos indispensables para que el acto médico tenga garantía de ejecución. Doctor, el panorama es realmente complicado. También sabe que me llama mucho la atención, pero mucho, que salvo esporádicas apariciones mediáticas, el tema no trasciende a los medios. Usted se entera de que hubo una agresión cuando o lo mataron al médico, le dieron una paliza terrible y demás, pero cuando le golpean la puerta a patadas y lo amedrentan para decir te vamos a reventar si no atendés ya mismo a esta persona, eso no trasciende. Y tampoco trasciende esta problemática así tan grave como la que faltan en los hospitales, salvo contadas excepciones, ¿no? Mire, cuando trasciende el hecho periodístico, la mayoría de las veces es para imputarle un mal ejercicio profesional al médico. Ni siquiera tienen la seguridad de que eso sea cierto. Sin embargo, lo escrachan por todo lado, lo imputan, lo condenan. Fíjese que hablan de mala praxis cuando la mala praxis es un término jurídico que cuando hay una sanción y le aplica un juez. Sin embargo, se llenan la boca. Hablan cualquier cosa de cualquiera y después no tienen siquiera la valentía o la honradez de que una vez determinado y demostrado que eso era cierto, volver a ratificarse y pedir disculpas. No les interesa, lo único que les importa es empatar con la noticia. Y hay una sociedad que le gusta este tipo de cosas. Usted agarra los programas televisivos radiales y los aprieta un poquito y sale sangre. Hace días y días y días que estamos hablando de algunos temas, uno o dos temas, y el resto de los temas, y el resto de las cosas que pasan, o realmente en función de cómo y a quién es importante. Porque la sensación es que es mucho más importante de cómo de que a quién. De acuerdo a cómo pasa, entonces sí es importante instalarlo, etc. Y viven muy bien los comunicadores. Viven muy bien, nada más que por ver unas simples noticias. Yo los invitaría a esa gente a que acompañen a cualquier centro periférico de la provincia de Buenos Aires en una guardia de 24 horas a ver si se quedan o si se van volando. Para que vean realmente cómo se trabaja y el esfuerzo que hacen los médicos. Nosotros dentro de poco vamos a festejar el Día del Médico. Falta muy poco para el 3 de diciembre. Realmente muchos se plantean o nos planteamos realmente qué vamos a festejar. Todo esto que estamos diciendo, vamos a festejar algo que es importante. Vamos a festejar ser médico y tener el orgullo de ser médico. Y le vamos a demostrar a todos, a la sociedad, empleador, pacientes y demás, que somos orgullosos de ser médico. Somos los únicos que tenemos sensibilidad y que estamos al servicio de la sociedad sin preguntar cuánto nos van a dar, sino qué es lo que podemos hacer. Lamentablemente, no hay una actividad recíproca, ni una actitud recíproca por el resto de la sociedad.
Pero colega, el día 3 no se sienta triste. Usted abarcó una profesión digna, solidaria, llena de muchas satisfacciones, algunas reconocidas y otras no reconocidas. La satisfacción más grande, doctor, es que usted es médico, que se ocupa de la población, que se ocupa de su salud y que cuando llega a su casa y ve a su familia, se siente orgullosa de la misma. No deje, bajo ningún concepto, no agache la cabeza. Seamos orgullosos de nuestra profesión. Somos los únicos que podemos dignificarla y somos los únicos que podemos ocuparnos y preocuparnos. Por lo tanto, el día 3 de diciembre, alce la copa, bese a su familiar más cercano, a su amigo, un apretón, que diga, me siento orgulloso de ser médico y seguir siendo médico. Doctor, ¿le parece bien si hacemos una pausa y volvemos rápidamente para el segundo bloque del programa? ¿Cómo no? A usted también le pedimos un minutito, no se vaya, quédese, va a escuchar unos buenos comerciales y le recuerdo que pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Pausa, enseguida volvemos. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel. Organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelagh. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelagh. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Continuamos en Enfoque Médico, programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con el doctor Salvador Lograsso y el panorama que nos pintaba realmente merecería, y esto va dirigido también a los colegas, que así como se hacen otras investigaciones, también se haga una investigación sobre el problema de la salud. No solo en la provincia de Buenos Aires, en el país. Y yo creo que es oportuno hablar sobre esas reuniones que realizan los médicos, y en este caso la RAI, que ya viene y que va a generar esa reunión precisamente de todos los médicos de la provincia de Buenos Aires. Doctor Lograsso, cuéntenos, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a tratar? ¿Cuándo va a ser y dónde? Nosotros todos los años hacemos la reunión interdistrital, es decir, los 10 distritos se reúnen para tratar temas en común o para tratar temas de proyección social. Este año se hace en Cierre la Ventana porque lo organiza el distrito décimo con sede en Bahía Blanca. Hay tres temas importantísimos. Uno que es la sindicalización de los médicos, otro la problemática que tienen los peritos y otro algo que nosotros venimos sosteniendo y pidiendo hace mucho tiempo, que es el compromiso de todas las instituciones médicas en elaborar un plan de salud. Los médicos estamos ya un poco cansados de analizar proyectos de tercero y sin haber sido previamente consultado, y cuando emitimos algún tipo de opinión
sobre lo ya elaborado prácticamente no se tiene en cuenta. Nosotros lo que estamos preconizando, el Distrito 2 lo ha propuesto como un tema central, es que a partir de las instituciones médicas se elabore un proyecto de salud. Al comienzo que sea de corte provincial, habida cuenta de nuestra actuación distrital en la provincia de Buenos Aires, pero después trasladarlo a Confemeco, donde participan los colegios y consejos de toda la República Argentina, para que el tema sea extensivo. Muchos se preguntan por qué. Sencillamente porque no vemos que haya un plan de salud a partir de la política. No vemos que ningún partido político esté consultando a médicos sanitaristas, independientes, a instituciones médicas, para ver cuál es el enfoque que la misma tiene con respecto a la problemática de la salud. Queremos aportar un documento, no ponernos nada más que en la crítica, sino en dar nuestra opinión con respecto a un tema tan importante. Y después que el Ejecutivo, el Legislativo, al quien le compete, emita la opinión final para ver si se puede o no se puede llevar a la práctica. Nosotros lo que pretendemos es algo no declamativo, algo que se pueda cumplir. No expresar algo que es inalcanzable, que no tiene posibilidad de ponerlo en la práctica de forma inmediata, sino algo que realmente se pueda cumplir y se pueda mantener el tiempo con capítulos abiertos para que año a año se vaya incrementando, se vaya adecuando. No es un tema menor, porque indudablemente el médico, o son muy pocos los que realmente se dedican a analizar este tipo de temas, porque la mayoría somos médicos asistencialistas. Por lo tanto, entendemos de que va a ser un trabajo importantísimo. Este distrito ya está trabajando activamente en el tema, tenemos por lo menos lo que son los enunciados básicos, los vamos a exponer y veremos si nos acompaña, cómo lo enriquece, lo que puede ser a cambiar. El otro tema que para nosotros es de vital importancia, exactamente igual que esto, es la sindicalización de los médicos. Yo recuerdo que allá por el año, hace muchísimos años, la Federación, los médicos de La Plata y demás, entendieron que hacía falta la creación del Colegio de Médicos y lo crearon. Hoy nosotros hemos creado un sindicato médico, que es la ANRA, que tiene sus dificultades, como todas entidades jóvenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el colegio ha tomado, per se, la obligatoriedad de avanzar sobre la sindicalización del médico, apoyando y acompañando a los colegas que cumplen ese tipo de actividad. Nosotros entendemos que la problemática del médico trabajador no tiene solución si no estamos sindicalizados. Hasta ahora hemos sido un gremio. Lo que se necesita es un sindicato. El Distrito 2, desde hace muchísimos años, es un sindicato de hecho, pero no de derecho porque no tiene personalidad gremial. Pues ahora tenemos una entidad con personalidad gremial y por lo tanto es un compromiso ineludible de todos nosotros que esta institución cumple el rol por la cual muchos de nosotros, yo entre otros, y estamos quedando muy pocos de los que fuimos los fundadores y los gestores de todo esto, previo a irnos con Jesucristo, habíamos completado nuestro anhelo de nuestra sindicalización. Hoy vemos con asombro cómo la gente joven exige. Tenemos muchas dificultades. Durante muchos años el médico nunca tuvo por aceptación ser considerado un trabajador. Era un profesional independiente, la palabra sindicalización sonaba muy mal, tal vez un poco por la historia, por cualquier... Hoy el médico es un simple trabajador muy mal remunerado y muy poco reconocido. Cualquier actividad gremial en la República Argentina tiene mejores ingresos que lo que tiene el médico. Cualquiera paga lo que quiere o lo que puede y no hay ninguna entidad que realmente le exige lo que sería el mínimo a través de una convención colectiva de trabajo para fijar derechos y obligaciones. Pero dentro de esos derechos, sobre todo, lo que son las condiciones elementales para desarrollar una actividad. Uno habla de la seguridad industrial y no, hoy los centros más importantes donde se reúne mucho más gente, donde mucho más trabajadores, son los hospitales. En la provincia de Buenos Aires, la fábrica más grande es un hospital, donde trabajan miles de personas. Y sin embargo, un sector importante, a través de su representación sindical, tiene lo que son los derechos de cualquier trabajador, y el médico no tiene una representatividad unificada donde se fije cualquier tipo de derecho. Si los demás trabajadores logran una mejora, por extensión, lo tienen los médicos.
Lo que nosotros estamos preconizando es tener nuestra propia identidad sindical para sentarnos con el resto de los gremios y discutir cuáles son las normas y las condiciones laborales. Hoy no hay nadie que se siente con el empleador sindical en las obras sociales propias que tiene con sanatorio para discutir el sueldo de los médicos, pero sí lo tiene la enfermera, el personal administrativo, todo el resto lo tiene, menos nosotros. Queremos creer, nosotros necesitamos creer, porque si somos descreídos por naturaleza y seguimos pensando en descreimiento, tenemos que dar la zurra, cerrar la puerta e irnos a nuestra casa. Yo necesito creer, los médicos necesitamos creer, y para necesitar creer tenemos que buscar a gente para demostrarle que realmente creemos en ellos y que ellos crean en nosotros. El proyecto que nosotros podemos elaborar va a ser puesto a disposición de todos los sectores políticos que realmente les interesa. Inclusive los que están gobernando ahora. Cualquiera. Nosotros, el Colegio de Médicos no es una entidad que tiene una orientación política definida. En nuestro distrito participan los consejeros de todas las expresiones políticas. Nuestro objetivo es el médico y es la salud. Después, fuera del ámbito nuestro, cada uno milita en el campo que le interese o que mejor se sienta cómodo, y es respetable y tenemos que respetarlo. Lo que no tenemos bajo ningún concepto es politizar la institución. Nosotros tenemos que hacer salud, no política para la salud. La política para la salud que lo hagan los políticos que viven de la salud y viven muy bien, o aquel que participa activamente en una estructura política y que elabora una propuesta en función de ese pensamiento político. Nosotros lo que creemos es un pensamiento para toda la población, piense como piense, sea cual sea su religión o su condición social. Para nosotros son pacientes, no son estructura política, ni son ricos ni son pobres, son ciudadanos argentinos que tienen problemas y que el médico presta su colaboración, su arte y su sapiencia para que pueda solucionar su problema. Después piense como piense y adhiera al sector político que adhiera. Lamentablemente, a veces los sectores políticos, en función de quienes son las instituciones que preconizan algún tipo de aporte de ideas, los califican para descalificar. No es el político que detrás de un escritorio determina pautas y condiciones. El que le elabora y le ejecuta es el médico frente al ciudadano que le va a exigir respuesta. Doctor, muchísimas gracias por todo. No, ha sido un gusto. Por último, doctor, si no me dirijo a ustedes en los próximos días, no recuerde, el médico somos todos. Sigamos siendo importantes para nuestra sociedad, sigamos sintiéndonos orgullosos de ser médicos y no bajemos los brazos, pese a todos y contra todo. Feliz día, si no los vuelvo a reiterar, a saludarlos. Felicidades a todos y sobre todo felicidades a la familia del médico, que gracias a su familia el profesional sigue haciendo los actos. Sin ellos sería imposible. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto ha sido Enfoque Médico y quien les habla, Carlos Iniscalchi, les recuerda que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook/alasproductoras. Hasta la semana próxima, gracias.